Recuerdo a mis 13, 14 años aprendiendo de música y de heavy metal, que Judas Priest para ese momento sonaba viejo a mis oídos. Por lo menos sus sencillos, las canciones aparentemente más conocidas, se me hacían un poco pasadas de moda, aunque el sonido de la grabación fuera moderno. Breaking the Law y Living After Midnight no le llegaban ni por las curvas a Aces High de Iron Maiden o a Mr. Crowley de Ozzy Osbourne, por ejemplo. Recuerdo también que desde el primer momento la pinta de Robert Halford era claramente gay. Había una película adolescente muy muy conocida que todos habíamos visto, La Academia de Policías de 1984, donde se mostraba en una escena un bar gay llamado La Ostra Azul, donde todos los presentes vestían de cuero, sin mangas, sin camisa y sombreros policiales, justamente el vestuario de Rob. Rob Halford tardaría 25 años para salir del closet y decirnos lo que todo el mundo aparentemente ya sabía. Y en ese momento parecía un chiste, algunos lo señalaron incluso de oportunista. Sin embargo, al parecer, para Rob, había sido una pesada carga que había llevado muchos años en secreto, pero tal vez no por razones personales, sino profesionales. De todas maneras, lo último que consideré fue su aparente oportunismo, ya que recordé una situación bastante triste que seguro le daba la razón a Halford. En 1991, hace casi 30 años, llegando a Bogotá a estudiar a la universidad, viví por un año en una residencia estudiantil de una comunidad religiosa, que no es la jesuita, ubicada en un barrio exclusivo de Bogotá. Dentro de esta comunidad de jóvenes estudiantes privilegiados y otros miembros de esa comunidad religiosa se vivía una pequeña república donde, al menos para mí, vivir en el ático era lo mejor. La habitación del ático en ese momento la tenía tal vez el personaje preferido por los directores de la exclusiva residencia de estudiantes. Nuestro compañero era un adelantado estudiante de medicina de una de las mejores universidades de Colombia, que a su vez era un melómano aventajado, admirador de Pink Floyd, David Bowie, Depeche Mode, con una colección increíble de música. Algo atormentado, pero aparentemente armado de valor, poco a poco saldría del closet. Al siguiente semestre ya no estaba en la residencia. Al parecer, había pasado de ser el preferido de la casa a persona no grata. Y no puedo olvidar una conversación que tuvimos donde contaba la infinita soledad que significaba para él ser gay. Cuando supe que Halford finalmente había salido del closet, como se suele decir, lo último que se me vino a la cabeza fue criticarlo. Hoy, leyendo Confess, la autobiografía de Rob Halford, quedó de una pieza. Robert finalmente logra describir su vivencia personal. Y aquí abro comillas. En 1980 me encontraba en un lugar extraño. Me encantaba pertenecer a Judas Priest más que nunca. Habíamos grabado un álbum al que consideraba realmente una obra maestra y nos estábamos haciendo realmente exitosos a ambos lados del Atlántico. Nuestra carrera no podía ser mejor. Pero aparte de los discos de oro y las taquillas agotadas, cuando apagaba las luces cada noche en cualquier habitación de hotel, ocasionalmente en mi dormitorio de Yew Tree, y me tiraba en la cama, siempre malhumorado y malhumorado, me sentía frustrado e infeliz. Y solo. Había pasado 5 años desde que había conocido y visto por última vez a Jason. Aparte de extraños tropiezos y manoseos aleatorios, había estado solo desde ese momento. Y no simplemente solo, sino además forzado a suprimir mis deseos, mis necesidades y a mí mismo. Tenía que vivir una mentira sofocante o matar a la banda que amaba. Fuera de esa habitación yo era Rob Halford, de Judas Priest, símbolo masculino y emergente dios del metal. Dentro yo era Robert John Arthur Halford, un triste y confundido chico oriundo del país negro, llegando a sus 30, ansiando la fruta prohibida de la compañía íntima masculina. Era imposible para mí tener una pareja como la gente normal heterosexual que no era famosa. Yo sabía eso. Lo máximo que podía esperar era el encuentro ocasional con extraños, y entonces era el momento de irme de cacería. Las primeras 10 fechas de nuestra gira eran una vez más en Texas. No veía la hora de encabezar el cartel en el Will Rogers Auditorium de Fort Worth, el Opera House de Austin y el Country Coliseum en El Paso. Pero de la misma manera no veía la hora de poder visitar los baños públicos en las paradas de los camioneros en Texas. Los baños de las paradas de los camioneros en Estados Unidos son el territorio de caza para hombres homosexuales buscando encuentros sexuales aleatorios. Los americanos buscan allí
porque las paradas están alejadas y a una distancia segura de sus amigos y, a menudo, de sus esposas y familiares. Las probabilidades de ser encontrado y reconocido son muy pocas. Y esas probabilidades son aún menores si nunca ves la cara del tipo a quien se la chupas o del que te la chupa. Es el encuentro sexual más casual que pueda existir. Simple as fuck, como lo bautizaría Erika Jong en su libro. De seguro era casi imposible ser gay en la sureña y conservadora Texas en aquel momento. Y es por eso, como había leído en el directorio Damron, sus paradas de camioneros eran especialmente activas. Difícilmente se trataba de un encuentro romántico, pero sentía que era la mejor opción disponible para mí. De hecho, era mi única opción. A fuerza de ensayo y error, y mis furtivas escapadas a los baños públicos de British Home Stores en Walsall, aprendí las reglas del ritual. Primero, encontrabas un cubículo que tuviera un agujero de la gloria, en inglés Glory Hole, un pequeño agujero taladrado en la división del cubículo y que conectaba con el siguiente a la altura de la entrepierna. Asegurabas la puerta, te sentabas en la taza y esperabas. Esperabas y esperabas y esperabas un poco más. Eventualmente, algún tipo entraba al cubículo de al lado, le dabas unos segundos para que él también se sentara y luego golpeabas suavemente con el pie. Usualmente no hay respuesta, pero si el otro chico hace lo mismo, mueves tu pie más cerca de ese cubículo y repites. Si sucede 3 o 4 veces, los pies terminan tocándose debajo de la división y entonces lo has logrado. Te levantas, introduces tu pene por el agujero de la gloria, el otro tipo te la agarra, te la pone dura y te la chupa. Cuando te has venido, él mete su pene por el agujero y tú le haces lo mismo. Tienes que permanecer callado durante toda la transacción y créanme, una transacción es lo que es. Cualquiera podría inocentemente entrar en el baño en cualquier momento. Si eso sucede, te congelas para evitar cualquier sospecha y rezas para que no sean policías. Existe una regla de etiqueta. Una vez satisfechos el uno al otro, uno se queda en el cubículo hasta que el otro ha salido, se ha lavado las manos y se ha ido. Es el encuentro humano sin contacto humano real alguno por excelencia. Pero los mendigos no pueden escoger. En esa gira, si Priest se detenía en una parada de camioneros para el almuerzo, me iba directo a los baños. No sé si el resto de la banda sabía en las que andaba. Tal vez lo sospechaban. Nunca dije nada. Nunca me preguntaron. Como buenos compañeros de banda, me daban mi espacio. Uno encuentra más acción en las noches y alguna que otra vez tomaba un taxi hasta una parada de camioneros después de un concierto. Mientras los otros agarraban sus cervezas en el backstage o a alguna de las muchas groupies, con la excusa de regresar al hotel, me adentraba en la noche. Ya en el taxi, pensaba en la decepción de los fanáticos que me habían visto reinar en el escenario mientras dirigía el coro masivo de Take on the World. ¿Qué sentirían si se enteraran de lo que estaba a punto de hacer? Por favor, Dios, que nunca se enteren. Cuando llegaba al baño público de la parada, me sentaba en el frío retrete con mi corazón latiendo muy rápido, en medio de ninguna parte. Usualmente no pasaba nada y me regresaba. Pero ocasionalmente, solo ocasionalmente, alguien se sentaba en el cubículo de al lado. Otro pobre idiota en la misma triste búsqueda que yo. Cuando sucedía, era algo. No había un alivio emocional, pero por lo menos había uno físico. Y se sentía como lo único que podía esperar. Estas son las palabras de Robert Halford, The Metal God, extractadas de su nuevo libro autobiográfico que se llama Confess, y que ya lo pueden conseguir. Está en audiolibro, está en Kindle, está en tapa dura, tapa blanda. Búsquenlo por ahí si les interesa. Mi nombre es Carlos Oñoro y esto es Historias Rockeras.